Hola Loren, ¿cómo estás? Te queremos mucho. Te queremos mucho, Loren. Okay. Chao. Adiós. Nos tomó unas fotos de selfie. Ahora espera, bajo el micrófono. Así está Ahí perfecto. está. Ahí va con la niña. Hablador. ¿Dudaron que yo no podía lograr ser comediante? Siempre te he visto como comediante. No, pero tú me dudaste. No, yo nunca te dudé, comediante. Tú hablaste con. Tú dijiste que tú pensabas que yo no lo podía lograr. ¿Cuándo? Ay, Dios mío. No hay nada que se quiera más que a los hijos. Que Okay, seas feliz. chao, chao. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Lorena? Sí, pero ¿cuántos años tienes? Guay. ¿Otra? ¿Cómo te llamas? Canta. Canta la canción de Love You. Bueno, pero canta. I really need to clean this room. Dream. My day is just like. Hello? Who is your mother? There she is. On Facebook. Where did you buy your glasses? I found it. You found them where? On the beach. The beach found it on the beach. It That's was a good. beach day. Nora, with those glasses, you look like you have Benjamin Button's disease. Benjamin Button disease. You're sick. Yeah, I have a Button disease. Watch. Watch me. Button disease. One, two, three, up. One, two, three, down. One, two, three. Tómate tu teléfono para que te relajes. Se relajado. Salud. Porquería. Hemos estado juntos La casi módica suma de 30. 34 años. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, yo tenía 28 años, trabajaba con recaudo de impuestos para el gobierno colombiano y era interesante porque tenía que aprender muchas cosas. La clase de impuestos que tenía que pagar una mercancía, tenía que mirar la clase de impuestos que tenía que pagar otra mercancía. Era interesante, me encantaba el trabajo. Yo era De aeróbicos. profesora de aeróbicos. Mi trabajo era ir al gimnasio y los guests, ¿cómo se dice en español? Los Huéspedes. huéspedes, sí, en inglés y español. Yo siempre he sido muy espontánea y no le tenía miedo a nada. Sábado quiere decir que pedía un ride. Para la gente en Colombia, que una mujer pida un ride se veía muy mal visto. Se veía como si fuera una mujer que estaba buscando hombres. Y el papá iba manejando y el hombre iba al lado de él. Como tú sabes, el papá es un hombre que. El jefe de él era un hombre ya más recorrido. Él era un anciano que, o sea, para mí era No, un no era hombre un viejo. anciano, era un hombre O maduro. sea, yo lo veía viejo, anciano. ¿Y la monita para dónde va? Y la monita y me volteaba a mirar así, el papá manejando y el hombre echándome los perros. Y yo voy para el laguito, yo seria. Sí, nosotros también vamos para el laguito y me miraba y. ¿Dónde vives, monita? En el Tocagua. El Tocagua es el nombre de un edificio. Ah, él también vive en el Tocagua. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que eso fue algo de verdad, cosas que Una suceden en la coincidencia muy vida. grande. Entonces Osvaldo me dijo, ay, ¿me acompañas a dejar el carro en el garaje? Y después subimos porque vivimos los dos en el mismo edificio, todo un Yo nunca vi gentleman eso. hacía. Tú me dijiste que te acompañara al garaje. Fuimos A lo al mejor carro. tiene razón, No, pero. claro. Nos subimos al ascensor, yo me quité las gafas. Y él se quedó mirándome los ojos y quedó choqueado. Según él lo único que me miró fue los ojos, nada. Me dijo, ¿en qué apartamento vivo? Yo dije, vivo en el. ¿En cuál apartamento vivía? 12 es. Piso 12, pero no recuerdo el En el apartamento. piso 12 y Osvaldo vivía debajo de No, tú mí. 14 y yo en el 12. Tú estabas en Sí, 14. vivíamos. Yo vivía encima del papá. Después él pasó encima mío.
Whoa! Look, you have the same face as me. Okay. Hi. You hanging out with me? Yeah. Okay. Where can I get a pair like that? In the pharmacy. And the same color? 345 plus tax. I don't like this color, by the way. You know. Actually, okay. I have so many. You have so many colors? So many different glasses. It's funny because I only see you with these. This is the one. Oh, this is not mine. This is the one. What? Close to my bed. The others in my bag, book bag. The others in my car. The other one in my job. So I have so many different colors. Why do you need so many glasses? Because I think that's sometimes I forget to bring all the glasses with me, so... Well, you just have to bring one. Right. Remember when you didn't have a tooth? Yeah. I have an implant here. He didn't have a tooth for like 2 weeks. And no, more than that, 2 months. Was it 2 months? Yeah. What is this? An extra I don't know. Month? It's cool. That's cool. Okay. Cool people. I have to go. Okay, I'll see you later. That's it? Yeah, do you have more to say? Absolutely not. Absolutely nothing to say. All right, cool people. Do it as uptight? A lo mejor sí. Okay. Traté siempre de ser muy, muy, muy juicioso. Quizás también un poco tímido. Fue un 26 de diciembre de 1976, nunca olvidaré esa fecha. Yo viajé al pueblo de mi abuela. Uno de los hijos de ella me dijo que si quería ir a conocer el territorio donde se dan las esmeraldas. Las esmeraldas son un producto muy colombiano. Eso generaba un mercado clandestino, un mercado ilegal. Y yo le dije que claro que yo iba con él. Suena que era un poco... ilegal. No. Yo tenía 19 años, yo realmente no sabía. Cuando vamos en el camino, una patrulla de la policía, como de 20 hombres armados, detuvieron. Nos bajaron a todos, estaba haciendo mucho frío, lo recuerdo mucho. Empezaron a esculcar y les encontraron a ellos un arma. Llamaron a un niño que estaba ahí, le preguntaron si alguno de nosotros había sido el que había matado al padre de ese niño la noche anterior, y el padre de ese niño era un policía. Y el niño dijo que había sido yo. Yo quería que la tierra me comiera en ese momento. Yo no tenía nada que ver. Yo venía de Bogotá, de... ¿Tú te parecías al asesino? No tengo ni idea quién fue el asesino. No tengo ni idea. Y eso había sido en un bar, la gente tomando, eran borrachos, estaban borrachos, no sé. Me devolvieron al pueblo y me arrestaron todo el día, estuve ahí. Y lo más probable es que me iban a tomar huellas, me iban a tomar fotos, que yo conseguiera un abogado y demostrar que yo no había sido. O sea, eso era una complicación grande. Las demás personas que se encontraban ahí, claro, se veían así, gente muy, muy buena. Eran hombres rudos de calle, de delincuencia, de bajo mundo. Se notaba. Por suerte, la sobrina de mi abuela era amiga de ese sargento que estaba comandando ese día y logró solucionarme el problema. ¿Tú has matado a alguien después de esto? De amor solamente he matado, porque nunca no soy asesino. Okay.